36 corredores viales serán intervenidos a través del convenio entre el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial. La inversión es de 18.078 millones de pesos y mejorará el estado de 35 kilómetros carril correspondientes a la malla vial arterial no troncal y a la malla vial intermedia que soporta las rutas del SITP. Se realizó el izaje de vigas para el nuevo puente peatonal ubicado en la avenida Circunvalar con calle 46. Esta obra beneficiará aproximadamente a 166.500 habitantes del sector en la localidad de Chapinero. En el grupo 4 de la avenida Guayacanes se realizó la plantación de 15 árboles como parte del diseño paisajístico que mejorará el ambiente natural en el sector. Con corte 16 de septiembre, son 103 frentes de obra activos que entre el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial trabajan de día y de noche en todas las localidades de la ciudad.